Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a traer alguna información sobre el nuevo personaje que, bueno, ha aparecido poco en el tráiler de la 4.6 y que, bueno, ya por los leakers habíamos sabido o nos habíamos enterado de que iba a aparecer un nuevo. Se dice que probablemente este personaje sea de la nueva región de Natlan, aunque realmente no me lo parece que sea totalmente de Natlan, me parece que es de la región de Sumero. Estará por saber qué región será al final. Ahora en la 4.6 nos enteraremos. De hecho, estoy esperando esta misión porque me llama la atención bastante. Bien, me he orientado, he estudiado un poquito sobre las referencias de este personaje. He ido a buscar, obviamente, la información de Sino, ¿vale? Pero al final no he encontrado realmente algo importante. Sobre todo, cómo ha concebido Sino su misión. Vale, para no andarles mucho en contexto de esto y rápidamente a lo más importante, al parecer Sino se dice que recibió cierta bendición de una persona, o se cuentan los mitos entre las historias del textual de entre los juegos de Sino, que Sino fue criado por una especie de sacerdote que hacía ofrenda o básicamente servía al dios Anubis. En la vida real, pues este dios sí existe. Y obviamente es un dios noble que, bueno, al final ha ayudado y protegido a los muertos para pasar ¿cómo se llama? Al mundo del más allá. Bien, para no alargar esto también, porque no quiero alargarlo más, hay dos cosas importantes aquí que tenemos que ver. Primero que nada, Tino hace referencia al dios de Anubis. Nada más que aquí lo llaman dentro del juego como el Pro Anubis, ¿vale? O la legión de los Pro Anubis, por así decirlo, ¿vale? Que básicamente son sacerdotes o personas que sirven al dios Anubis dentro del juego, solamente que no se llama Anubis como tal. Bien, recordemos que también la forma de Sino en general, su diseño, su forma de pelear, etcétera, tiene dentro de sí, porque esto lo dice él, no es algo que yo me inventé, está dentro del juego textualmente. Para aquellos que ya exploraron el nivel 6 de experiencia con Sino, pues en la última parte nos comenta, en la quinta creo, nos comenta que su visión, pues bueno, fue obtenida de una manera tan tonta como que realmente ponerse en el punto de mira de mirar seis cosas que hacen que el conocimiento pueda dañar a la gente. Y pues obviamente también decir que dentro de él existe un espíritu y vive dentro de él, que no lo controla, pero que al final aporta ayuda para lograr su... Al final es castigar a aquellos que quieran pasarse la raya, sobre todo en el conocimiento prohibido. En fin, esa es la parte de cómo se llama de Sino. ¿Qué referencia tiene en la vida real? Pues obviamente Anubis es un dios noble, como ya lo dije anteriormente, es un dios egipcio, obviamente hace referencia a esto. ¿Qué parte tiene, conlleva dentro del juego? Bueno, esto ya os voy a explicar un poquito más en contexto, más adelantito, cómo se relacionan ciertas cosas, y esto porque realmente volví a jugar con el... Hace un tiempo volví a jugar con la cuenta secundaria, pues básicamente la historia del genio. Está en la segunda parte, segunda o tercera parte de la versión, la 4.3.6, algo así, que es donde encontramos al dragón legendario de Nahida. Y pues bueno, ahí comentan ciertas cosas, ¿vale? Entonces, por ahí quiero que va el asunto, bien. Pero bueno, continuemos, porque no estamos hablando de Sino. Ahora, tenemos en pantalla el nuevo personaje, que ya sabemos que se llama Zetos, ¿vale? Y curiosamente, el peor enemigo de Anubis, que al final termina compartiendo cierta correlación con él, inclusive hasta volverse su hermano, ¿vale? Amigo y no inseparable, pero se vuelve amigo hasta cierto punto, pues tiene que ver con el dios Zed, que al final de cuentas al parecer es una onomatopeya del nombre de este personaje. Bien, como podemos ver aquí está en pantalla, nos muestran que básicamente las túnicas y este diseño al parecer es similar a los que usan en Sumero. Así que me casca un poquito la cabeza de que probablemente no sea de la región de ¿cómo se llama? De Natlan, pero sí que pueda que haya estado en esa región el personaje y nos abra paso a esta. Bien, otros datos curiosos, como ya dije, en este caso, Zetos, si nosotros nos quitamos solamente la onomatopeya de OS, pues nos queda como Set. ¿Vale? Y Set en la mitología egipcia es un enemigo de, en este caso, de ¿cómo se llama? De Osiris, de Osiris, ay Dios, de Anubis. Bien, ¿qué tiene que ver Set con Anubis en este caso? Bueno, antes de ir a la parte de la visión y lo que ustedes quieran, pues para no alargarlo tanto, Set es su tío,
¿vale? De Anubis, solo que en este caso, pues bueno, lo van a poner, me imagino que al mismo nivel. Y bueno, comparten que los dos tienen cierta divinidad. Uno buscaba destruir prácticamente al otro, ¿vale? Y Anubis pues siempre buscó mantener, tratar de mantener la paz, pero también se enfrentó a Seth incontables veces y la última donde se enfrentaron, pues no le quedó más motivo que molerlo a palo y mandarlo al inframundo directamente, ¿vale? No quería hacerlo, pues al final de cuentas eran familia, pero pues Seth estaba chingui chinga y pues, le dio palanca para pa irse para pa el cielo, ¿vale? Para el cielo de los muertitos. Entonces, bien, dicho esto, se infiere que en las imágenes, estas imágenes son reales y no son como tal leaks que salieron dentro del juego, ¿vale? Aquí, como podemos ver, están varias personas. Por ejemplo, en este trono principal probablemente está el dios Anubis como tal, representación. Supongo que ha de ser una visión vieja, no creo que sea lo nuevo, ¿vale? O en su caso que fueran ya una imagen real nueva que se haya en estas personas. Estas personas que están acá probablemente son el concilio de los nueve. ¿Qué es el concilio de los nueve? ¿Vale? Son el conjunto de varios dioses egipcios. Esto obviamente lo investigué antes de hablar del video. De nada, es un contexto. Porque las veces pasadas que he hablado cosas así, pues no he tenido un contexto externo y la gente se ha molestado. Entonces, por eso he sacado esto. Pues bien, ¿qué es ese concilio externo? Bueno, ese concilio externo es el concilio que se conoce, repito, como el concilio de los nueve, donde son nueve dioses semi-menores, por así decirlo, que pues bueno, rigen en su momento la nación de Egipto ya para que se decidan la situación. Y obviamente son los que permiten portar ciertos poderes a personas como en este caso Sino y Osetos. Bien, para no irnos más lejos, aquí podemos ver que obviamente se van a enfrentar o están hablando, ¿vale? Y por aquí se me olvidaba y se me pasaba tal punto que aquí tenemos, si nosotros alargamos un poquito más la imagen, aquí se alcanza a ver que tiene una visión electro. Es decir, los dos comparten la misma visión, entre comillas, que básicamente aquí nos muestran que, de hecho, si ustedes lo miran así, parece el mismo diseño de Kazuha. Literalmente es el mismo diseño de Kazuha para mí, ¿vale? Pero bueno, le movieron algunas cositas, pero básicamente es el mismo diseño. Y aquí está su visión, que es la que está acá. Que, pues bueno, al parecer es de tipo electro y le pusieron la mano ahí para que no se... Así que nada, chicos, espero haya gustado este video y les sirva de información. Sobre todo porque queremos ver qué más información de relación tendrá con... Después de haber leído esto y de haberles hablado del Concilio 9, de haberles hablado de que Sino, pues básicamente ha aportado el espíritu este de Dios. De hecho, ahí en internet hay algunos videos bastante interesantes que comprueban esta teoría del Concilio de los 9, que son básicamente personajes dioses, que ya entre comillas conocemos a varios, ¿vale? Solo que... no están como tal 100% relacionados, ¿vale? Hay personas que ya sabemos dentro del juego, que yo esto no lo sabía, esto lo acabo de aprender ahora que investigué sobre este personaje. Entre ellos está Deya, entre ellos está la otra que lleva la lanza, que se me olvida, que son parte de ese concilio, entre comillas, ¿vale? Son parte, pero ellos no lo saben. Realmente sus dioses, o referencia a los dioses animales que ellos representan, son los que prácticamente... dan cabida a darle cierto poder a Sino, pero no ella, sino internos a los cuales hacen referencia, o como el caso de la leona, ¿vale? Y bueno, cada uno representa un animal y una hace referencia. Pero bueno, y por ahí está Zetos, que bueno, que va a llegar a ver qué onda. No creo que se vayan a pelear más de hablar y a arreglar la situación y se va a calmar el asunto. Que nada, chicos, espero haya gustado esta información. Y haya servido. Si queréis buscar más información, pues bueno, por ahí voy a dejar el link del video que yo estuve viendo para obviamente documentarme los videos y la información. Y bueno, demás. Venga, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.